Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué parte del mundo te encuentres y veas los videos del Sabor a Diario. Hoy vamos a hacer una receta de cuatro camotes de palo, así le decimos en México. En otros lugares se llaman yuca, pero nosotros los conocemos como camote de palo. Y para esto vamos a cocinar nuestros camotes. Ya como ven, ya los tengo pelados, bien pelados y lavados también. Y los vamos a poner a hervir, los vamos a partir y los vamos a poner a hervir. Vamos a hacer una comida muy deliciosa con pollo también, acompañado con unas piernitas de pollo. Es una comida muy rica. Así que las vamos a poner a hervir, los vamos a poner en una agua, en un bol para que hierva, o en una cacerola. Los vamos a poner a hervir. Y ahora vamos a picar nuestros jitomates. Tenemos dos jitomates aquí. Dos jitomates. Los vamos a cortar al gusto. Quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se han suscrito al canal. Sean bienvenidos al canal El Sabor a Diario. Espero que disfruten los videos. Y esto es lo que vamos a... Le vamos a quitar lo que es el pico del tomate. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar cebolla, ajo y también vamos a necesitar lo que es condimentos para el pollo, como comino, orégano, clavo y pimienta. Miren mi gente, así lo vamos a partir. Así estoy partiendo yo el tomate. Ustedes lo van a partir a como ustedes les guste. Aquí tenemos el pollo, mira, para cocinarlo y hacer nuestra rica comida de yuca con pollo, una receta exquisita, sabrosa y deliciosa. Ahora vamos a cortar la cebolla. Mira, sí, tú la puedes hacer, cortar a como a ti te guste. Yo la voy a cortar así en rodajas. Pero tú la puedes cortar a como a ti te guste. Recuerda que el gusto es el que nos hace feliz. Como ves, ya tengo los camotes aquí hirviendo. La yuca ya está hirviendo. Tenemos la cacerola aquí ya para freír el pollo. Vamos a freír la cebolla. También vamos a necesitar dos chiles chipotle. Mira. Porque es una comida mexicana. Y también vamos a necesitar cuatro dientes de ajo. Le vamos a poner cinco. Para que no se quede ese que se vino de pilón. Vamos a usar ajo natural. Así nos está quedando el ajo bien peladito. Después de pelarlo, lo vamos a picar. Donde tenía friendo el pollo, puse a freír la cebolla. Vamos a moler un poquito con el tomate. Y un poquito lo vamos a moler en la licuadora. Aquí tenemos la cebolla ya friéndose, que huele riquísimo. Mira, vamos a dorar nuestra cebolla bien. Ya que nuestra cebolla esté bien doradita, le vamos a poner el jitomate.
Aquí ya estamos friendo lo que es el tomate, la cebolla, un poco de tomate, el otro poco se lo voy a moler. Ya después le voy a poner el pollo. Vamos a moler lo que es el tomate y los dos chiles, chile chipotle. También le vamos a poner una pizca de comino. Una pizca de comino. Cuando yo digo una pizca es un poquito de comino, poquito, poquito. Mira, poquito comino. También le vamos a poner clavo y pimienta. Una pizca de clavo y pimienta que le vamos a poner. Ay, se me está tirando. Una pizca de clavo y pimienta. Y también le vamos a poner orégano en rama. Orégano en rama es este, el orégano, mira. Es este. Le vamos a poner una pizca de orégano de rama. Y así lo vamos a llevar a moler a nuestra licuadora. Ya tengo el jitomate y los condimentos molidos y se lo vamos a poner. Así que miren. Esto va a salir riquísimo y ahora le vamos a poner el pollo. En un momento le ponemos el pollo. Wow, va a salir riquísimo. Le vamos a poner el pollo ahora. Ya el pollo está bien rico. Mira. Está bien crujiente, bien tostadito. Miren, así va a quedar. Lo vamos a dejar que se cocine bien. Así que no te olvides de compartir mis videos. No te olvides de compartir el video El Sabor a Diario, mi canal, que es tu canal. Y lo puedas compartir con amigos y conocidos para que puedan conocer las recetas del canal El Sabor a Diario, que es tu canal. Suscríbete también. Es gratis la suscripción y nadie te va a estar pidiendo dinero. Solamente suscríbete, deja tus comentarios, tus likes. En cuanto yo tenga un tiempo, yo los reviso y de verdad que me da gusto que se hayan quedado para ver los videos, que te quedes, los veas, que te sientes en tu sala. Y si se te antoja hacer alguna de las comidas, las puedes hacer también. Esto va a salir riquísimo, delicioso y sabroso. Ok, amigos, miren, así nos quedó el platillo de pollo con yuca. O con batata o con papa, como ustedes lo conozcan. Así nos quedó. Pasen al canal El Sabor a Diario y denle like para que YouTube los pueda recomendar mis videos, sus videos también. Y les doy las gracias a cada uno por quedarse y ver los videos del canal El Sabor a Diario, que es su canal. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén, en Europa, en el continente americano, asiático, en diferentes países del mundo. Les mando un cordial abrazo, un cordial saludo, que se la pasen bien y que el universo, Dios, en lo que tú creas, que te bendiga siempre. Con abundancia y mucho amor. Hasta la vista, mis amigos, y nos vemos en el próximo video. Adiós.